No solo medallas han sido el objetivo directo de los deportistas chilenos en los Panamericanos de Guadalajara, sino que muchos han ido en búsqueda de un premio siempre anhelado por los competidores, conseguir un cupo en los Juegos Olímpicos. Tal es el caso del decatleta Gonzalo Barroalet, quien gracias a la marca B, con 7.986 puntos para las 10 pruebas combinadas, logró su boleto para competir en los Juegos de Londres 2012. El deportista, quien momentáneamente se ubica en la cuarta posición del certamen continental, asistirá a su segunda cita olímpica, luego de estar presente en Beijing 2008. A él se suma el joven pentatleta de 18 años, Esteban Bustos. El deportista logró la medalla de bronce en la combinada de 5 pruebas, luego de finalizar con un puntaje de 5.656 unidades, números que le valieron, al igual que Barroalet, su inscripción en el certamen londinense. Pero no todo queda ahí. Logros destacados que se suman a estos éxitos son los de la medalla de plata en el salto largo de Daniel Pineda, quien gracias a un impulso de 7 metros y 97 centímetros, solo fue superado por el venezolano Víctor Castillo. Por otro lado, destaca el meritorio esfuerzo de Felipe Alvear en el esgrima, quien también se alzó con la medalla de plata luego de perder en una larga batalla la final del florete masculino. Jaime Herrera, CNN Chile. Lograste la medalla de plata.